Decíamos al principio del programa que hoy es el Día Mundial del Turismo y para hablar sobre este sector tenemos aquí una representación importante de la clase hotelera privada de la República Dominicana. Está con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Asonadores, David Gibre, y la vicepresidenta ejecutiva de esta organización de Asonadores también, la buena amiga Agui Lendor. Bienvenidos aquí al Despertador. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí presentes en esta mañana. Gracias a ustedes por venir. Resulta que al inicio del programa hablábamos del tema del Día Internacional del Turismo. Yo le decía a Esteban, cuando se celebra, se conmemora el Día Nacional del Periodismo, por decir un sector, uno felicita a los periodistas. Cuando se celebra el Día del Abogado, uno felicita a los abogados. Cuando se celebra el Día del Maestro, uno felicita a los maestros. Yo le preguntaba a Esteban, ¿y cuando se celebra el Día Internacional del Turismo, a quién uno felicita? ¿Al turista? ¿A los hoteleros? ¿A los hoteleros? ¿Al ministro? ¿O a los funcionarios? ¿A quién se felicita? ¿A quién se felicita? Mira, yo creo que tendrías que felicitar a mucha gente, a más de 755,000 personas que hoy viven del turismo en República Dominicana. O sea que tenemos casi el 20% de la población económicamente activa, los empleados. O sea, es a ellos que tenemos que felicitar. Entonces yo creo que tenemos que felicitarnos a nosotros por el trabajo que venimos realizando al gobierno. Pues felicidad. Y a los inversionistas que han creído. Y te agrego, la realidad es que, especialmente en nuestro país, que el turismo tiene un impacto tan importante en toda la economía y la incidencia que tiene. Tenemos que felicitarnos todos, turismo somos todos, turismo realmente somos un país turístico. Por el encadenamiento que eso genera en toda la economía. De una manera directa, indirecta o inducida, todos estamos trabajando, todos aportamos al turismo, todos nos beneficiamos del turismo, todos de alguna manera, porque al final del día nuestros visitantes salen de los hoteles y entran en nuestra comunidad y comparten y tienen relación con cada uno de nosotros. O sea que yo creo que hay que felicitarnos a todos por el gran trabajo que hemos hecho como República Dominicana, por mantenernos hoy en día como el número 2 del Caribe en todo lo que es turismo. Pero David, ustedes tienen una actividad importante, creo la semana próxima, el día 10 de octubre, es la exposición de Asonadores. ¿Nos pueden hablar un poquito de esto? Tenemos la exposición comercial del 9 al 12 de octubre en Blue Mall Punta Cana. Es el lugar donde se reúnen todos los suplidores de la industria para proveer sus bienes o servicios al sector hotelero. Tenemos más de 4,000 metros cuadrados, la feria más grande que se hace en el país y probablemente en el Caribe. Tenemos más de 300 stands, ya estamos casi completos, siempre con oportunidades de que alguien se integre. Y van a ser 3 días donde las empresas podrán demostrar sus productos, pero también donde podremos tener reuniones, o sea, B2B, donde podremos tener un ciclo de capacitación sobre las reglas del Comfort Tour, el tema de Nivet, o sea, tenemos un ciclo de formación normalmente para los abogados, tenemos también espacios de esparcimiento, de conectar. Al final somos la industria de la hospitalidad. Pero o sea, las empresas que suplen a la clase hotelera, al sector hotelero dominicano. Al sector turismo. Hotelero, pero también empresas de excursiones, empresas, digamos, relacionadas con el sector turismo, restaurantes, en fin, todo lo que suple a ese entorno de Estamos hablando de bienes y servicios en sentido De bienes general. Y servicios en general se ofertan durante esos 3 días en nuestra exposición comercial. Y algo interesantísimo porque es donde realmente demostramos y podemos palpar de primera mano el encadenamiento que tiene el sector turístico en la República Dominicana. Solo en el 2022 las compras ascendieron a más de 139,000 millones de pesos en el sector hotelero en República Dominicana. 75% de bienes y servicios, un 5% en agropecuaria. O sea, afecta toda la cadena de valor completa. Hay muchas empresas que tal vez están vendiendo a un distribuidor y no sabe que le está vendiendo al turismo. Uh-huh. Y hoy en día, de alguna manera u otra, como decía, todos le estamos vendiendo al sector turístico. ¿Cuáles son los productos que se exhiben con mayor así fuerza en esas actividades que ustedes montan de exposición? Bueno, es que lo tienes todo. Tienes servicios financieros, de telecomunicaciones, agropecuaria. Tienes todo lo que se de la más interesante son todos los equipos de cocina. Ah, sí, y claro. Montan también, por ejemplo, máquina de helado y hay helado máquinas ahí todo de el café, mundo. Se hace máquina un de show café, de bartender, lencería, amenidades, jabón,
O sea, es que el turismo consume todo. Claro. Consume todo, sí. Y más en estos megaproyectos, que cada uno son ciudades. Ahora se está hablando de que viene una propuesta de reforma fiscal. Y obviamente cuando se habla de eliminar incentivos, dos de los sectores que donde se pone el ojo, aunque son sectores que se sostienen bastante con relación a los incentivos que pudieron ofrecer los estados, no solo aquí sino también fuera de la República Dominicana, es el de zona franca y el de turismo. Y parece que algo se va a hacer en ese aspecto y quisiéramos saber cuál es la opinión de ustedes sobre estos planteamientos, o sea, de eliminación o de revisión de incentivos al sector turístico. Sí, se ha estado comentando sobre el tema de la revisión de los diferentes incentivos. La realidad es que yo creo que debemos de partir de cada uno de los sectores individualmente. En el caso del sector turismo, el sector turismo hoy en día genera en inversión extranjera 8 veces de lo que corresponde al, digamos, el llamado sacrificio fiscal que corresponde a los incentivos. Y si le sumamos el tema del aporte en tributos y demás, eso se traduce a 12. O sea que estamos hablando de una muy buena inversión en el que el gobierno pone estos llamados sacrificios de incentivos para poder regresarlo en empleo, en trabajo, en economía, en encadenamiento que hemos estado hablando. Pero no solamente eso, sino tenemos la parte de competitividad. Nosotros no competimos internamente, nosotros competimos internacionalmente en dos formas. Uno, por inversión, para atraer nuevos hoteles, habitaciones que puedan generar más llegada de visitantes a la República Dominicana y crecer nuestro turismo. Y para eso tenemos que compararnos con nuestros competidores. ¿Quiénes son nuestros competidores? México, Jamaica y Cuba, pero principalmente México y Jamaica en el Caribe. Y México y Jamaica hoy en día tienen una estructura de costo mucho menor que República Dominicana y una infraestructura que le permite tener una rentabilidad mucho mejor y por ende nuestros incentivos es lo que nos permite tener como una línea de corrección, por eso lo hemos llamado no incentivos, sino competitividad. Es una ley de competitividad que corrige esas desviaciones de costos que nos permite ser entonces apetecible para esas inversiones que puedan venir a la República Dominicana. Algunos consideran que ya el turismo como turismo, tiene el turismo aquí como así como industria sin chimenea, empezó finales de los años 60. Que ya es un sector consolidado y que ya no requiere de esa ayuda de exenciones fiscales. Entonces, por eso se plantea que ya se inicie un proceso de desmonte de esas exenciones. ¿Qué les parece? Mira, la realidad, como decía David, es que nosotros competimos con otros países y que el costo de entrada en República Dominicana, el costo de construir, el costo de energía, el costo del empleo, nos saca de competencia con respecto al retorno de la inversión que se puede tener en México, en Jamaica. Así que por eso es que esta ley de incentivos, que nosotros le estamos llamando de competitividad, lo que hace es que nos permite equipararnos con esos países y todavía con la ley de incentivos, otros países siguen atrayendo inversión. O sea, el retorno de la rentabilidad no es precisamente el más alto con la ley de incentivos. Nosotros apostamos a que queremos llegar a los 20 millones de turistas, a que queremos seguir creciendo. Eso no sería posible sin inversión extranjera. Por cada 2 millones de pasajeros, de turistas que lleguen al país, necesitamos una inversión de 5 mil millones de dólares. Para lograr una cantidad así en inversión, necesitamos otorgarle incentivos a esa inversión para que se pueda realizar. Así que todavía, además de crecer, el país tiene muchas áreas en donde crecer. No solo tenemos el turismo de playa, tenemos ahora el turismo de lujo, queremos incentivar el turismo deportivo, el turismo, el ecoturismo, el turismo religioso, el histórico. O sea, tenemos todavía muchas áreas hacia donde crecer y la pregunta sería si ya llegamos a donde queríamos llegar. Entonces, si no hemos llegado y queremos seguir creciendo y queremos seguir generando empleos, nosotros entendemos que con el retorno que le da el turismo al país, lo que tenemos que seguir apostando hacia el sector para que el retorno cada vez sea mayor y que ese aporte que hoy es de casi el 20% al Producto Interno Bruto, ver cómo lo hacemos crecer a que aporte el 25%. Pero el crecimiento está en la inversión. Y me gustaría agregar algo ahí. Si decimos llegó a su nivel de madurez, llegó a su necesidad, ya podemos desconectar los incentivos y seguirá corriendo solo.
pues lo que explicábamos anteriormente. O sea, no seremos competitivos quitándonos estos incentivos y por ende esa inversión pues sencillamente se va a colocar en México o en Jamaica. Pero está bien, no hacen nuevos hoteles. Tenemos nuestros hoteles y tenemos nuestra ocupación. ¿Qué hacemos? Sencillamente no crecemos. Pero no solamente que no crecemos, sino que podemos perder mercado. ¿Por qué? Porque los hoteles se van a ir desactualizando. Y para tú poder renovar y remodelar, o sea, y reestructurar... Que no solo no crecería, sino que perderíamos, claro, porque se pierde inversión. ¿Y a dónde va el turista? ¿A dónde está pues lo más novedoso, lo más nuevo? Cada vez más el turista está acostumbrado ahora de viajar más, de vacacionar más, de ir más frecuente a los sitios y quiere ver cosas nuevas. Entonces, lo que antes duraba 10 años remodelarse, ahora hay que hacerlo en 3 y 4. Entonces requieren más remodelaciones más frecuentes y por ende en CAPEX hay que entrar esas inversiones y es un costo mucho más elevado. O sea que se perderíamos capacidad de competencia y perderíamos capacidad, digamos, de mostrar temas novedosos a la industria y al sector. ¿Cuántas habitaciones hoteleras tiene el sector turístico en la actualidad? Cuando decimos habitaciones hoteleras, aun cuando tengamos ocupación que puede subir o bajar, pero me refiero a habitaciones hoteleras y voy a poner un preámbulo en eso porque a veces vemos, uno ve las estadísticas que tenemos años hablando de 82, 83 mil, 82, 83 mil, 85 mil, entonces uno se queda pensando, bueno, pero no crece la cantidad de habitaciones hoteleras, lo que hay mucho reciclaje. Es un buen punto, es muy buen punto. Tenemos un factor que ha pasado en los últimos años. Hoy en día República Dominicana tiene 86.500 habitaciones hoteleras. Sin embargo, tenemos más de 130.000 habitaciones en turismo inmobiliario, que ha venido creciendo. El turismo inmobiliario ha crecido más de un 25% anualmente en los últimos años. Y también no podemos olvidarnos que en el 2019 tuvimos una crisis mediática que afectó al sector turismo. Uh-huh. Vino la pandemia y por ende las cantidad de habitaciones que se desarrollaron del 19 al 24 no han sido muchas, sino que han sido algunas pocas por ese tema que pasó y por el factor de la pandemia. Sin embargo, en los últimos 2 años hemos visto una cantidad de proyectos que han estado dándose, cuando llamamos inauguraciones o picazos de arranque de obra, pero para estar en un hotel son 2 o 3 años. O sea que vamos a ver una incorporación rápida en los próximos años de habitaciones nuevas que se están incorporando. Sin embargo, el factor viene por lo que te comentaba anteriormente, por el tema pandémico y demás, y por eso ha estado estático, con todo incentivos. ¿Y no tiene competencia desleal tal vez la clase hotelera con relación a la parte del turismo inmobiliario, que bien recibe también beneficios a través del Comfort Tour, y la utilización o la práctica de los llamados alquileres de corta duración, los llamados Airbnb, que se hace mucho a través de lo que pudiéramos identificar como turismo inmobiliario, y no afecta eso a los hoteleros? Mira, sí, definitivamente nos afecta y ciertamente es una competencia desleal porque nos falta regulación. La inversión que realiza un hotelero para poder hacer su infraestructura no es la misma que en turismo inmobiliario. El hotel genera empleos directos, genera empleos formales, no así el turismo inmobiliario. Nosotros necesitamos que el turismo inmobiliario de corta estadía sea regulado, que también pague los impuestos correspondientes, que... Yo sé que somos los dominicanos los que estamos haciendo las mayores inversiones, sin embargo es una relación comercial. Y si estoy en una actividad comercial, pues tengo que generar también los impuestos, pero principalmente la regulación, el que tengan esté zonificado. Tú no puedes construir un hotel en cualquier lugar, tienes un lugar en el que tú puedes construirlo, y que no nos dañemos un destino que nos ha costado tanto en construir. Hemos visto lo que ha pasado en Barcelona, lo que pasó en Mallorca, con ese turismo inmobiliario que se ha desbordado y que la ciudad lo resiente, no así con el turismo hotelero. Ese turismo nunca ha generado ningún problema en la sociedad, siempre ha sido muy bienvenido, porque está regulado, porque está en ciertos lugares, porque sabemos quién es, tiene un tema de seguridad, cuando vas a un hotel tienes una identificación que debes darla, sabemos quién está ahí, qué ha pasado, no así en turismo inmobiliario. Entonces yo creo que sí que se requiere una regulación de todos los componentes que actúan en el turismo inmobiliario. Bueno, David Gibre, presidente de Azonadores, y Águil Endor, vicepresidenta ejecutiva
también de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros aquí en El Despertador para hablar sobre el sector turístico, uno de los más dinámicos de la economía de la República Dominicana. Ya lo saben, ahora que viene la reforma no quieren que le quiten los incentivos. El problema es que todos los sectores quieren que todos los sectores son intocables. Entonces vamos a ver cómo se va a manejar el Ministerio de Hacienda con esa propuesta de reforma.